4 de la mañana, pero no me importa nada porque estoy esperando este día desde febrero. Voy a conocer al amor de mi vida, qué decirte, yo no tengo nada para quejarme. Estoy en este momento yendo a la casa de una amiga. Hay niebla, es temprano. Estoy en este momento yendo a la casa de una amiga con la que voy a ir al show del mismísimo Harry Styles. Estoy esperando este día literalmente desde febrero y yo caí esta semana, que era hoy. Realmente, le juro con una mano en el corazón que el lunes estaba merendando con mi mamá. Mi mamá me dijo, che, ¿no te deberías poner las pilas con esto del outfit que vos querés armar para el show de Harry? Y yo tipo, mamá, falta una banda. Lunes 28 de noviembre, claro, todavía era noviembre, fin de noviembre, pero todavía era noviembre. Yo dije, falta una eternidad para el show, no amiga. Faltaban 6 días. 4 de diciembre. Faltaban 6 días. Y yo le digo, ma, manija, no, falta un montón. Me dijo, so, pero es este domingo. Y yo, tipo, no hay ningún tipo de chance. Chicos, me estoy olvidando la entrada. Eso era. Ay, no. Ay, no, no. Ay, menos mal que estoy contando esto. No lo puedo creer. Porque, ¿saben qué? Ay, no lo puedo creer. Estoy volviendo en este momento. Menos mal que todavía casi ni salí de mi casa. Sigo a 3 cuadras. No puedo creer. Porque les iba a contar que ese mismo lunes, merendando, le dije a mi mamá, ma, no, mira, me voy a buscar la entrada. Me voy a buscar la entrada y te vas a dar cuenta que falta un montón. ¡Gracias! Me hicieron acordar que me estaba olvidando la entrada. Chequeé, encima tengo que llevar 3 boludeces porque mucho no puede llevar, ¿viste? Ay, no lo puedo creer, me estaba olvidando la entrada. Bueno, igual la tenía... Y yo le hablaba al techo. Igual la tenía en el celular, pero no era tan grave. Pero yo quiero tener la entrada, mi paraíso. Ya vuelvo. Estamos ready. Actualizaciones. Coordiné estar 5:30 acá en la de mi amiga y nos íbamos juntas y no está atendiendo el teléfono. ¿Por qué? ¿Atendió? Gracias. Me acaban de decir que atendió la guardia, la puta madre. Chicos, atendió. Habíamos coordinado 5. Ay, qué linda Golden Hour ahí. Habíamos coordinado 5:30 y son 6:05, me parece. Y no me atendía, chicos. Yo me sentí mi mamá llamando 15 veces a mi amiga, tipo 15. Quiero ver cuál es su excusa. Estaba todo y era lindo. Pero apenas arrancas decís, ay, ¿dónde? ¿Qué es esto? Miente un poco porque la bandera no tiene rosa. ¿Vieron que real español? Anoche. ¿En serio? Gracias, Argentina. Estoy mucho feliz. De ay, mi vida. Yo salté todas las historias, no quería ver. Festejó el triunfo, ¿no? Ah, sí. Mi vida. ¿Qué dijeron las que fueron? ¿Que te hablaste o no? Sí, no están, o sea, me hablaron ayer a la noche y no, no están en shock. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange. Dani me decía, sí, mi hermana y se maquilla, no sé qué. Tipo, no creo que lo quiera hacer así en YMM. No sé si está molesto. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space.
I won't stop till I hear him say, bueno, estoy en la calle en este estado. Me quedó re lindo el maquillaje, por suerte. Yo pensé que iba a ser un papelón. Bueno, se ve bastante papelón. Ay, se veía más lindo recién. Bueno, cuestión. Mi amiga entra por otro lado en realidad. Tenemos dos ubicaciones distintas. Ella tiene mejor ubicación que yo. Entonces yo me quería colar con ella, ¿viste? Como a ver qué sucedía. Pero existe la posibilidad de que haga toda la fila, llegué a la entrada, me digan, no, flaca, vos no tenés esta ubicación, y quedarme en mi ubicación, pero atrás de todo. ¿Se entiende? Más o menos. O sea, si me colaba y me funcionaba bien, genial, iba con mi amiga en una mejor ubicación. Pero si salía mal, yo iba a estar en mi ubicación, ya de por sí es más atrás que mi amiga, y en la peor ubicación de mi ubicación. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Entonces me bajé sola, ya estoy sola, la reputa que me parió. Estoy viendo pedazos de boas en la calle, porque el outfit típico es de boas. Estoy nerviosa, encima siento que al estar sola, yo ahora en este momento estoy sola en la calle, por eso estoy blogueando, pero siento que al estar sola no me voy a animar a grabar, a hablar enfrente de la gente. Estoy pasando un poco mal. No estoy un poco bien. No sé bien por dónde me tengo que meter tampoco. ¿Cuál es mi fila? Estoy viendo la cancha, que es la cancha de River. La cancha desde lejos, en este preciso momento. Pero no sé bien cuál es mi entrada, ¿se entiende? Ya hay una fila enorme de gente. Sola de futuro. Voy a explicar un poco cómo siguió la secuencia. Básicamente yo estaba sola las primeras, no sé, 3 horas de fila. Sufrí, me insolé. No sé si se llega a notar, pero soy un palito de la selva. Me insolé completamente, hacía mucho calor. A la mañana yo estaba con sombra, pero la peor hora, o sea, más o menos el mediodía, me empezó a dar todo el sol de a poco. Ay, esperen que hace un calor. Se ha escuchado la gente de afuera. Perdón, pero tengo calor, ¿ok? No quiero más calor, basta, por favor. Las primeras 3 horas básicamente sufrí porque estaba sola, yo no sabía cómo hacer. No sabía qué más hacer, como que no podía usar mucho el celular porque se me terminaba la batería. No podía comer porque después iba a vomitar todo. Estaba harta, así que tocó lo más difícil, socializar. No era lo más difícil, pero ahí me hice unas amichas que no tengo video. No tengo nada con ellas, tengo solo esta foto. Las queremos. Me salvaron porque ahí se me empezó a hacer mucho más rápido el tiempo, mucho más rápido, hasta que pasamos. Y ahí empezaron a suceder algunas cosas. Estábamos muy apuradas, entonces había escaleras, las corríamos. Había un pasillo, lo corríamos. Pero no te dejaban correr, te gritaban de atrás tipo, ¡no se corre! Porque claro, imagínate una piba corriendo, la otra la sigue, multitud, yo quiero este lugar, yo quiero estar más adelante, multitud. Acabamos de subir como 5 pisos de escalera. Esto me da miedo bajarlo, chicos. Ahora no tengo apuro. Como 5 cosas de escalera. Corriendo para tener el mejor lugar. Porque ya de por sí estamos acá alto, ¿viste? Ahí está, no sé si campo VIP, no sé cuál es cuál. Y estas son todas las plateas. Y nosotros conseguimos en primer fila de la platea alta. Que está bien, estamos en lo más alto, en lo más lejos, por así decirlo. Pero estamos en la primer fila. Entonces se ve tremendo, miren. A mí me da mucho vértigo esto. Me perdí. ¡Ah! Thank you.
continuación pueden apreciar a 70.000 personas haciendo una ola. Esto era la cancha de River, el Monumental. Fútbol era de la nada. Y esto era platea alta, que vos decís, estaba sonando lo mal orto. No, les juro que se veía muy bien. Sí, obvio, prefería estar más cerca, pero ahí yo tenía asiento, podía ir al baño cuando quería. Había lugares para comer. Si yo estaba en campo, o sea, donde estabas más cerca, era estar así con la gente, que me daba el sol. Yo ya tenía sombra. Me daba el sol, no podía comer, no podía ir al baño, no me podía mover de ahí porque me sacaban el lugar. Gracias, no, deja. Así que nada, arrancaron unos teloneros. Hubo una DJ que la amé con todo mi corazón. Y después hubo una cantante que no me acuerdo de qué parte de África era. Oh, también la rompió toda. Así que les dejo un poco de ellos. Después arrancó Harry, le empezamos a hacer una ola de 70.000 personas. No sé si cabe más o menos noción de lo que sería eso. Y de fondo se escuchaba un que no salga, es un inglés. Por si dicen un termo, Harry es inglés, para que se entienda, ¿no? Perdón por todos los gritos que vayan a escuchar. Desde ya te pido perdón por tus oídos. Y arrancó el hermoso show de Harry Styles. Contexto, el cosito eran unos post-it amarillos que nos teníamos que poner en la linterna del celular para que todo el estadio se vea amarillo. Claramente me olvidé. Yeah.
¡Olé! It's an absolute pleasure to be with you tonight. Thank you for this. Unfortunately, I won't be able to wear it until the World Cup is finished. But afterwards, I'll wear it all the time. And if the final happens to be Argentina versus England, I'll get it out next time. Y nada, básicamente eso fue todo. Me parece extremadamente flashero haber pasado todo esto, haberme insolado, haber esperado tantas horas, haber llorado, haberme emocionado, haber gritado, haber saltado por una persona de la cual, ¿por qué estoy tan enamorada? No lo sé, si no lo nunca hablé con él. Y él no sabe de mi existencia todavía. Arre. Él no sabe todo el sacrificio que cada una de las personas que estaba ahí hizo. No digo que no lo valore, pero digo, ¿no es loco? ¿Por qué uno hace eso? No lo sé. Lo amé con todo mi corazón. El show estuvo increíble. Real que en cada apagón o mini segundo de silencio donde él se tenía que hidratar para poder seguir viviendo y cantando, yo en mi cabeza, momento esquizofrénico, quiero aclarar, yo en mi cabeza me decía: Zoe, estás viendo a Harry Styles, no sé si te estás dando cuenta y tenés noción de eso. Increíble. Si tienen la oportunidad de ir a ver un show del artista que más les guste, vayan, no importa el precio que paguen. No hablo de plata, vayan. Así que nada, espero que les haya gustado este vlogcito. Si llegaron hasta acá, sepan que los quiero una banda. Y nos vemos en el próximo. Avísenle a Harry Styles que quiero que sea mi esposo. Rage on that beat going crazy.